a las autoridades presentes, niños, equipos docentes, comunidad educativa, buenos días. Gracias por estar hoy acompañándonos y celebrando nuestros primeros 50 años. La educación es un derecho y el primer escalón es el nivel inicial. Es necesario decir que a ese primer escalón no hay que pensarlo como un preparatorio para el siguiente, sino que si entendemos a los niños como sujeto de derecho, es que debemos pensar el jardín como un nivel donde transitar por su fin en sí mismo, disfrutar plenamente la infancia. Y en ese vivir la infancia, en el jardín, se trabaja prestando especial atención a cada niño, pero con una mirada pedagógica, recibiendo a los pequeños con sus historias en un contexto social, cultural, histórico y político determinado. Una tarea que se asume no para que se adapten a la institución, sino para que se integren, reconociendo a la escuela como una institución cultural y social en la que se respetan las singularidades. Cuando los chicos hacen, juegan, comparten, imaginan, dicen, eligen, inventan, construyen su lectura del mundo con los otros. Es una forma de construir su lugar en el mundo, de forma crítica y creativa. Y nuestro desafío además será que en esta era del consumismo, el jardín sea también un lugar de construcción colectiva y solidaria. Los principios fundamentales de este jardín, cuya primera sala se abrió allá por 1968, fueron cumplidos y defendidos por un grupo de docentes que se fue renovando con el devenir del tiempo. Por eso, gracias a todos los que me precedieron en esta función. A la supervisora y al equipo directivo de la Zona 21 de nivel inicial, es un placer trabajar con ustedes, soñar, proyectar y hacer posible los proyectos. A mi equipo docente les digo gracias, gracias por asumir el compromiso de la capacitación y superación profesional para enfrentar los desafíos de la educación inicial de hoy. Deseo que siempre en este jardín la enseñanza ocupe el lugar fundamental donde se respete el derecho de los niños al juego, donde haya libertad, alegría y felicidad. Y por supuesto, sigamos creyendo en una institución que tiene como lema la inclusión y la diversidad. Todo lo que enseñamos y aprendemos en el jardín, que no se olvide ni se pierda, que en la sociedad se puedan seguir manteniendo los valores de compartir, respetar, pedir perdón, agradecer. Todo eso nos llevará a tener una comunidad cada vez más justa, más libre e independiente, que nos permita vivir en armonía. Gracias a la municipalidad que siempre nos acompaña, nuestros sueños y nos avalan todo lo que sostenemos y pedimos. Y este jardín es el milagro hecho de tantas manos sumadas, de docentes, de familias, de cooperadoras. Y tras la sonrisa de tantos niños me hace sentir agradecida y dichosa de ser parte del Pulgarcito. Definitivamente creo que la palabra capaz para encerrar todo esto, que le dé sentido a todo esto, es gracias y feliz aniversario. Los invito a que cantemos el feliz cumpleaños. Algo un poquito más informal, un poco más suelto, y fue una mañana que estaba de inspiración y escribí esto. Imagínense un lugar mágico, como un castillo. En él, tu mayor preocupación es el dolor de tu rodilla al caer. Un lugar donde los recuerdos no solo son imágenes, sino también aromas, sabores, sonidos y gente maravillosa. Imágenes. Se vienen muchas. Puedo decir que la mejor es cuando me hice la dormida para que me dejen y yo pasar la noche en el jardín. Un aroma, el de la masa con la que jugábamos, o el aroma del mate cocido, que de paso aclaremos y yo no tomo. Un sabor, la galleta. Sí, la galleta. Es que esa era la comida. O sea, es buenísima. Un sonido, bien recuerdo el de los de las seños gritando la famosa frase de "a la salita" y aplaudiendo para llamarnos la atención. Y por último, las personas.
la gente maravillosa. En el jardín hay algo que hace que todos sean amigos. Y no importa si es la primera vez que ves a esa persona, igual la vas a llamar así. Pero aún más maravilloso que los amigos en el jardín son las señas. Las señas son guardianes de este castillo, pero también son las reinas, e incluso pueden ser el príncipe. Aunque creo que lo mejor que saben hacer es llenar de recuerdos hermosos a los chicos que pasan por este jardín. Muchas gracias.